Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero ver tres personas que estén dispuestas a darme una opinión sobre evangelismo. ¿Cuáles están dispuestos a darme una opinión sobre lo que es evangelismo? Pastora Ana Celeste, Víctor, ¿quién más? William, Pastora Diani, comienzo con Víctor. Su opinión sobre lo que es el evangelismo. Bueno, evangelismo es salir, llevar las palabras, regar la buena nueva de salvación a aquella vida que necesitaba. Porque a veces yo oigo hablar de que de misionera, misionero, pero son de su casa nada más. Así es. Un misionero es salir por los campos, salir por las aldeas, por donde quiera, por toda parte, a llevar la palabra, a llevar una nueva de salvación a la vida que se tiene. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pastor Ana Celeste. Evangelismo es cumplir con el mandato de Jesús que dio a la iglesia cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, cuando evangelizamos estamos cumpliendo ese mandato de Jesús de llevar las buenas nuevas de salvación a esas almas que tanto necesitan de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto pueden decir amén? William, pancarte mano y arriba. Señor, evangelizar es llevar la palabra de Dios a toda aquella criatura que la necesita, con amor, con entrega y en obediencia a Dios. Es una palabra que debemos darle a aquellos que no conocen el evangelio o a aquellos que lo conocen y se han apartado del mismo. Así que evangelizar es obedecer la palabra y el mandato de Dios. Dios les bendiga. ¿Cuánto dicen amén? Pastora Diana y de Bueno. Evangelizar es salir a llevar la palabra del Señor, porque el Señor lo estableció que teníamos que salir a llevar la buena nueva de salvación. Es llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, porque el Señor dice que sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Entonces hay que salir de las cuatro paredes, salir a la calle, por los montes, de casa en casa, por donde quiera que la gente necesita de Dios, llevarle la palabra, porque así cumplimos la palabra del Señor, donde nos manda a ir a buscar y a ser discípulos. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Quiero la opinión de Carlos de Reynoso acerca del trabajo de evangelismo que continuamente realizan las iglesias Jehová Justicia Nuestra. Bueno, realmente en estos momentos que estamos viviendo, el evangelismo a través de nuestra doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, es un trabajo que tenemos que hacerlo día a día, sin desmayar. Nosotros desmayamos cuando físicamente ya no estamos aquí en este mundo. Evangelizar es trabajar para Cristo, buscar las almas que están perdidas, hablarle a aquellas personas que aún no han conocido al Señor, para que lleguen a sus pies, que es el lugar más alto donde el ser humano puede estar.
Dios se le bendiga. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, este equipo de ministerio de pancarta de las iglesias Jehová Justicia Nuestra. Estamos en la calle Castillo número 117, José Reyes número 197. Estamos en la tribuna a través de Ibi Radio de lunes a viernes en horario de 1 a 2 de la tarde, transmitiendo por nuestra cuenta de Facebook, Pastor Brunildo Antonio Bueno, Pastor Ana Celeste de Jesús. Y también le invitamos a suscribirse donde se escribe la historia del pueblo cristiano. En la tribuna Radio TV. Dios le bendiga a todos. ¡Sí!